las locuras de Casimo. Yo te vendo todo lo que está bien. Las locuras de Casimo. Yo te ven y sentate a ver. Ya comienza a empezar, acomódate en tu lugar, que la magia real está por empezar. ¡Ay! ¡Estas sí que son vacaciones! Después de tantas aventuras, me merecía un descanso. Sí, mi amor, eres el mejor padre del mundo y te mereces todo. ¡Papá! ¡Míranos, papá! ¡Ya voy sin manos! ¡Muy bien, hijos! ¡Ja! ¡No puedo pedir nada más de la vida! ¿Más champaña, señor Casimocho? ¡No, no! ¡Cuando manejo, no hay que beber! ¡Momento! ¿Manejar? ¿Eh? ¡Estoy manejando! ¡Ah! ¿Qué pasó, Casimocho? No me digas que de nuevo te quedaste dormido. No, no, no. Solo estaba practicando mi técnica de concentración para ver el futuro. Si seguís practicando esa técnica, nuestro futuro va a ser la muerte. Estoy viendo que Arita se va a enojar conmigo. Ya te escuché haciendo esa técnica varias veces y roncas mucho. Sí, es el sonido que me permite viajar en el tiempo. Ay, Casimocho, déjame manejar a mí. Encima que no se ve nada, te quedas dormido. ¡No! Mis ojos son como dos brújulas que me llevan camino a la diversión. Nunca nos podría pasar nada malo. ¿Están bien? Ay, ¿qué pasó? ¡Me despertaron! ¿Ya llegamos a la playa? No. Pueden seguir durmiendo. Justo decidí tomar un atajo que nos lleva más rápido. Ay, Casimocho, esto se está hundiendo. ¿Qué vamos a hacer? En estos casos, lo mejor es relajarse y que el tiempo lo solucione. Ay, Casimocho. ¡Llegamos! ¡Bien, papá! ¡Estamos en la playa! ¿Vieron, niños? Siempre tienen que confiar en el poder del guión. ¡Sí! ¿Quién tenía razón que sabía llegar a la playa, ¿eh? ¿A quién le deben unas disculpas? ¿A quién le deben...? ¿Arita? ¿Eh? ¡Amor! ¡Amor! Aquí, hermanos. Este es el lugar perfecto para construir un castillo. Muy bien, Janita. Nosotros veremos si podemos conseguir algo para cavar. ¡Vamos, Lunita! Cavar, cavar, cavar. Me gusta mucho cavar. ¡Pencito! ¿Dónde vamos a conseguir una pala? Nah, le dije eso para que pensara que ayudaríamos. No vine a la playa para trabajar de albañil. Bueno, ¿podemos meternos al agua? ¿Al agua? ¡No! Está fría y no se puede porque hay bandera roja. ¿Qué es la bandera roja? ¿Es una banda de piratas? ¡No! Mira, cuando está la bandera roja, significa que está prohibido meterse al agua. ¿Entonces para qué vine a la playa? ¡Me quiero meter al agua! ¡Así son las reglas! Amor, ¿para qué es esta cola? Para cambiarse. Voy a ponerme una bikini para la playa. ¡Ah! ¿Y yo también tengo que ponerme una bikini para la playa? No, vos tenés que ponerte tu short de baño. ¿Recuerdas que paramos en el súper para que puedas comprarnos en el camino? ¿Acaso no compraste tu traje de baño? No. Aproveché el dinero y me compré un chocolate. Y no me arrepiento. Bueno, ahora te vas a poner de calor. ¡No, no! ¡Lo soluciono súper fácil! ¡Oh! ¡Ya! ¡Ya! ¡Listo! ¡Señor guardavidas! ¿Por qué puso esa bandera roja? Porque el agua está muy peligrosa. La gente se puede ahogar si se mete. Pero yo sé nadar súper bien. No, mi niña. El agua está peligrosa. ¡Quita esa bandera! ¡Ay! ¡Ve a jugar a otra parte, niña! ¿Ah, sí? Yo no quiero volverme violenta, pero usted me obligó. ¡Ya! 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 ¡Y amor! ¿Cómo te quedó? Bien, pero no me mires. ¡Ay, amor! ¡Te quedó muy lindo el bikini! ¡Te dije que no me mires! ¡Estoy muy gorda! ¿Eh? Bueno, está bien, como digas. ¿Pero qué estás mirando, papanatas? ¡Estás mirando a la chica! ¡A mí sola me tenés que mirar! Yo... Pero si dijiste que no te mire. Papá, ¿me das dinero para un helado? ¡Ay, hijo! ¿Sabes que no tengo dinero? Somos tan pobres que para sentir el gusto de la carne me muerdo la lengua. Entonces, de pedirte dinero para ir al acuario, ni hablar, ¿verdad? Somos tan pobres que vamos a McDonald's para ver gente comiendo. Ay, yo quería ir a ver a las focas bebés. A mami le gustan mucho las mascotas. Si me robo una foca bebé y se la regalo, seguro me perdona. Papá, esta es la idea más ridícula que te escuché decir. Y a la foca bebé le voy a enseñar a hablar y que diga: perdona, Arita, Casimocho te ama.
Me retracto. Esta es la idea más ridícula que te escuché decir. ¡Decidido! ¡Vamos, hijo! ¡Ay, ay, 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 ay! No es justo que no me pueda meter al mar por esa bandera. Tiene que haber alguna forma de robarla. ¡Ya sé! ¿Qué pasó, niñita? ¿Te perdiste? No, mi mamá se está ahogando. Tragó mucha agua. ¿Y crees que necesite respiración boca a boca? ¡Sí! ¡Tal vez! ¿Y tu mamá es bonita? ¡Sí! ¡Es muy guapa! ¡Está allá! ¡No te preocupes! ¡Yo salvaré a tu mami! ¡Hola! ¡Vinimos a ver a las focas bebés! ¡Les trajimos comida! Primero, a las focas bebés no se les puede dar de comer. Y segundo, déjame ver su entrada. ¿Entrada? Encito, mostrale la entrada al señor. Coffee, mostrale la entrada al señor. Sin entrada, no pueden entrar. Ay, yo no entiendo la manía de estos lugares. Siempre te quieren pedir entrada. Mira, hijo, yo te enseñaré a solucionar esto. Tápate los ojos, Coffee. Esto da mucha vergüenza ajena. Tranquila, mi damisela. Ya llegó tu salvador para darte respiración boca a boca. Perdón, pero ¿quién es usted? Vine a salvarla. Me dijeron que se estaba ahogando. Mira, puedo mover las tetitas. Me estoy ahogando, pero de risa por lo que usted me dice. ¡Excelente! Entonces le haré respiración boca a boca. Eso le pasa por irrespetuoso. ¡Aléjese de mi vista! Cavar, cavar, cavar. Vamos todos a cavar. Cavar, cavar, cavar. ¡Vamos, papá! Que revuelvas la basura buscando comida. Es lo último que pensé que vería. Bueno, en realidad ya lo veía venir. No, hijo, estoy buscando algo que me sirva para un disfraz. ¡Ah! ¡Esto servirá! Casimocho tiene un gran plan. Hola, soy de la Fundación Marítima de Rescatadores Anónimos de Sirenas. Les traigo una sirena. La encontré encallada en la playa. ¡Sí! ¡Como si existiera! ¡Papá, eso es un foca! ¿Y cómo hacen las sirenas? ¡No lo sé! ¡Cantan! ¡Me! ¡Soy una sirena! ¡Bajo del mar! ¡Bajo del mar! ¡Vive contento! ¡Él es feliz! ¡Qué increíble! ¡Por fin este acuario se llenará de dinero! ¡Vendrán de todas partes a ver a la sirena! ¡Aunque es un poco fea! ¡Oye! ¡Eso es un insulto para mí! ¡Jiji! ¡Nada de banderas rojas! ¡Yo vine a la playa para meterme al mar! ¡Ahora sí! ¡A la agüita! ¿Qué pasó? ¡Damas y caballeros! ¡Bienvenidos al show de Casi Sirena! ¡Bien, papá! ¡Encito! ¡Deja de mirar el espectáculo! ¡Y busca las focas bebés! ¡Sí! ¡Sí, papá! A ver, a ver... ¿será esta puerta? ¡Todo el mundo me admira! ¡Creo que encontré mi profesión! ¡Soy un niño de verdad! Oh. ¡Mami! ¡Papi! ¡No me resisto más! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Oh. ¡Ay! Por fin voy a poder descansar y leer un buen libro. ¡Momento! Mi instinto de madre me dice que uno de mis hijos está en problemas. ¡Tengo que salvarlo! ¡Ay, churros! ¡A los churros! ¿Churros con dulce de leche? ¡Sí, señora! ¡Ay, qué perdición! Sé que no debería, pero deme media docena. ¡Qué rico! ¿A quién tenía que salvar? ¿Qué? ¡Puedo respirar! ¡Gracias! ¿Sos una sirena? Pensé que las sirenas no eran reales. Sí, somos muy reales. Pero a mi padre no le gusta que nos relacionemos con los humanos. Dice que solo se burla.
burlarían de nosotros y nos cazarían como animales. ¿Las sirenas son humanos mitad pez o son peces mitad humanos? Esa es una buena pregunta. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, me va a comer! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no, no, no! ¡Me van a comer! ¿Estás bien? Sí, papá. ¡Kencito! ¡Tenemos que escapar! ¡Vamos! ¡No, papá! ¡Por ahí no! ¡Viene un cangrejo gigante! ¡Uy! ¡Estamos acorralados! ¡Tengo una idea! ¡Uy! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Les diré que me creció de vuelta la cola! ¡Van a detener! ¡Mira! ¡Vamos a escapar por aquí! ¡Vamos, gente! ¡Tiene que estar por aquí! ¡No tiene escapatoria! ¡El crimen perfecto! ¡Todo le sale bien a Casimocho! Papá, ¿te das cuenta de que estamos perdidos en una alcantarilla? Mejor me callo. ¿Perdidos? ¡Nada, nada! A ver... ¡Vamos, hijo! ¡Es por aquí! ¿Y cómo lo sabes? ¡Es por mi instinto de pez! ¡Desde que soy una sirena, tengo un sexto sentido! ¡Sí, sí! ¡Estoy seguro! ¡Es por acá! ¡Ay! ¡No debí comer esos churros! ¡Son mi perdición! Pero... ¿dónde se habrá metido mi familia? ¡Encito! ¡Lunita! ¡Canita! ¡Aquí! ¿Qué? ¿Y ese castillo de arena? Ya no tenemos que preocuparnos más por no tener casa. ¡Bienvenidos a nuestro nuevo hogar! ¡Canita! ¡Esto es impresionante! Pero... no podemos vivir en la playa. ¡Es ilegal! ¿Por qué no? Si mi castillo es muy seguro. Él nos podrá defender del ataque del cangrejo gigante. ¡Cangrejo gigante! ¡Pero qué imaginación tienen los niños! Después de todo, no parece tan mala idea mi castillo, ¿verdad? ¡No, no, no, no! ¡Viejo, despertá, despertate! ¡Ah, peso 80 kilos! ¡No lo puedo agarrar! ¡Adelante, tráiganlos! ¡No lo vas a poder creer! ¿Qué pasó? ¡No me digas que esto es el cielo! No, papá, estamos un poco más abajo. ¡No! ¡No fuimos al infierno! No, estamos en las profundidades del mar. ¡Ah! ¡Entonces las sirenas son reales! Eso, tragamos mucha agua y estamos alucinando. ¡Bienvenidos a mi reino! Nunca pensé que afuera de estas aguas habría más como nosotros. Llevo años esperando a encontrar a un tritón como yo. ¿Qué cosa? ¿Que está tristón? ¿Y por qué está triste, señor? Debe ser porque se le llenó la casa de agua. ¡Pero qué gracioso que eres! Mi nombre es Poseidón. Soy el rey de estos mares. Mi nombre es Encito y soy el rey de la tierra. Mi nombre es Casimocho y soy el rey de... del infinito y más allá. No, tampoco una pavada. El destino te ha traído a mí. Llevo mucho tiempo buscando un heredero. Alguien que se case con mi hija. Y como puedes ver, en este reino solo hay sirenas. ¡Ah! No entiendo nada de lo que me estás contando. ¿A qué hora pasa el autobús que me lleva a la superficie? Las manos se me están arrugando de tanta agua. Papá, creo que quiere que te cases con su hija. ¡Sirenas! ¡Vístanlo para la boda! Y también a su mascota. ¡Te dijeron mascota! ¿A dónde me llevan? ¡No! ¡Déjenme! ¡Ah! ¡No! ¿Hija? ¿Se puede? ¡Rápido, Lunita! ¡Escóndete que no te vea mi padre! ¡Sí! ¡Hija! ¡Tengo una buena noticia! ¡El destino nos ha iluminado y nos ha traído de tierras lejanas a un pretendiente! ¡Por fin podremos tener descendencia! ¡Pero padre! ¡Yo no quiero ningún pretendiente! ¡Quiero viajar por las aguas del mundo y ser libre! ¡Y ya sabes que me gustan las sirenas! ¡Ay, mi hija la tortillera! ¡No, papá! ¡No pienso casarme! ¡Soy tu padre y harás lo que te diga! ¡En una hora será la boda! ¡Así que te quiero arreglada y feliz! ¡Porque si no, todo el peso del océano caerá sobre ti! ¡Ahora no hagas enojar a tu papi! Tranquila, él no puede obligarte a hacer algo que tú no quieres. Lunita, tenemos que escapar. Me iré a vivir a la tierra contigo y con tu familia. ¡Sí! Siempre quise tener una hermana sirena. ¡Guau! ¡Qué elegancia la de Francia! La verdad que nos vemos mejor que antes. ¡Sí! Lástima que la ropa está un poco mojada. ¿Qué querías? ¡Si estamos abajo del mar! ¡Mira, hijo! ¡Comida! ¡Uy! ¡Algas! ¡Plantitas! ¡Más algas! Parece que estamos en un restaurante vegano. ¡Señores peces! ¿No tendrán alguna milanesa con puré por ahí? ¡Vamos! ¡Ya es hora de la boda! ¡Caminen! ¡Hermanas! ¡Ariel escapó! ¡Si el rey se entera, nos mata! ¿Qué? ¿Mi
¿Mi prometida se escapó? ¡Ay, soy tan feo! ¡Que ni los pescados quieren casarse conmigo! Lo siento, papá, pero recuerda que todavía hay muchos peces en el mar. ¡Ahí va! ¡Atrápenla! ¡Sí! ¡Ya la tenemos! ¡Vamos! ¡Vamos, Ariel! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Estoy nadando lo más rápido que puedo! ¡Muy bien, Pulpo Paul! ¡No lo hagas, Pulpo! ¿No ves que después te arrepentirás? ¡Tendrás sentimientos de pulpa! Queridos anfibios, estamos aquí reunidos para concretar esta unión entre Ariel, la princesa del mar, y Casimocho, el rey del infinito y más allá. Casimocho jura cuidar a su esposa, cuidar a los huevos que tengan, defender la patria del mar y entregar sus reinos a Poseidón. Muy bien, lo tomaré como un sí. Ariel, juras casarte con Casimocho, serle fiel a tu padre y no comerte la cabeza de tu marido en un arrebato de locura. ¡Sí, lo juro! ¿Dijo que sí? ¿Todos lo escucharon? Entonces, si nadie se opone, ¡los declaro! ¡Yo me opongo! ¿Qué tienes esta niña? Mi papi no se puede casar con una sirena, porque él es un humano. ¡Oh! ¡Son piernas! ¡Oh! Ahí está, papá. Gracias, hija. Es lo que trataba de decirles. ¡Tengo piernitas! ¿Por qué me miran así? Todavía podemos ser amigos, ¿verdad? ¿Dónde está mi tridente? ¡Lo mataré con mis propias manos! ¡Vamos, hijos! ¡Naden! ¡Naden más rápido! ¡Tenemos que llegar a la superficie! ¡Sí, papá! ¡Pero también ayúdanos! ¡Los atraparé! ¡Lo logramos! ¡Estamos afuera! ¡Ay! ¡Cómo extrañaba el aire! ¡Rápido! ¡Salgamos de la orilla! ¡Vamos, niños! ¡Busquemos a mamá y a Janita! ¡Y escapemos de la playa! ¡Casimocho! ¡Estamos aquí arriba! ¡Oh, amor! ¡Pero qué lindo castillo! ¡Lo construyó Janita! ¡Pero ahora tenemos un gran problema! Ah, ¡después de que me intentaran casar con un pescado, ya nada me da miedo! ¡Ah, pirulita! ¡Papá, tienes que salvarnos! ¡No seas tan cobarde! ¡Hijo, la cobardía es lo que mantiene vivo al hombre! ¡Papá, puedes usar esto! ¿Una bandera roja? ¡Esto me da una idea! ¡Vamos, Casimocho! ¡Hola, amor! ¡Mira cómo monta el cangrejito! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cangrejo! ¡Me haces quedar mal adelante de mi novia! ¡Vamos! ¡Venga, Torito! ¡Venga, Torito! ¡Oh! ¡Ahora verá esta señorita! ¡Nadie me rechaza! ¡Yo soy un sex symbol! ¡Las mujeres caen rendidas ante mí! ¿Eh? ¡Esto no es una mujer! ¡Bien, papá! ¡Casimocho! ¡Eres mi héroe! ¡No existe hombre de mar que no se pueda ahogar! ¡Pero no hay buen viento para quien no tiene puerto! ¡Ay, Casimocho, soy muy profundo! Papá, ¿y de dónde sacaste esa frase? ¡La leí en ese cartel! Casimocho, perdón por ponerme celosa. Yo sé que nunca te fijarías en otra chica. Mamá, papá casi se casa con... ¡Cállate la boca! Por primera vez en las locuras de Casimocho, todo salió muy bien para todo el mundo. ¡Damas y caballeros! ¡Les presentamos a la nueva atracción del acuario! ¡El rey del mar, Poseidón! ¡Casimocho! ¡Me las pagarás! ¡Juro que me las pagarás! ¡Vamos, chicos! ¡Una vez más! ¡Vamos de paseo! ¿Qué pasa, familia? ¿Por qué no cantan? ¡Ay, Casimocho! ¡Estamos cansados de viajar de acá para allá! ¡Sí, papá! ¡Tenemos hambre! ¡Y encima, extraño la tecnología! Vivir en el auto al principio parecía una idea divertida. ¿Pero saben qué? ¡No lo es! ¡Papá! ¡Si no miro un dibujito pronto, me va a dar un ataque! ¡Si al menos tuviera
tuviéramos un teléfono con internet. Sí, amor. Creo que es importante que compremos un celular. Los niños se están volviendo locos. Yo lo veo como siempre. Casimocho, extraño las redes sociales. Maluma, ¿qué estarás haciendo? Bueno, para que vean que su padre todo lo puede, les voy a comprar un celular. ¡Sí! Y como puede ver, aquí tenemos lo último en tecnología. Este celular tiene 6 pantallas. Tecnología 7G. Con él puede manejar su automóvil y controlar los artefactos de su casa. Es un teléfono muy inteligente. No, no lo entiendo. Parece un teléfono muy sofisticado. Amor, el vendedor te lo dijo. Es un teléfono inteligente, no es para vos. ¿Qué teléfono me alcanza con 200 casi dólares? Estoy casi seguro que esa moneda no existe. Debería preguntar a mi jefe. Vaya, vaya, yo aquí lo espero. Ahora, amor, yo rompo el vidrio y vos agarrás el teléfono. Amor, eso es robar. Yo lo llamo más bien redistribuir las riquezas. ¡Mira, papá! ¡Televisores! ¡Ay! ¡Cuántas teles! No sabía que las extrañaba hasta que las volví a ver. Siempre me causa gracia ese perrito. Papá, no hay ningún perrito en la historia. ¿Ah, no? Acá están los pochoclos, chicos. Señor, ya averigüé y no aceptan casi dólares. Disculpe. Ya estoy acostumbrado a que rechacen mi dinero. Algún día me volveré famoso y mi moneda manejará la economía del mundo. Amor, dame más palomitas y ponemos un poquito las noticias. Perdóneme, pero esto no es un cine. ¿Comprará un televisor o qué? ¿O qué? Creo que es la respuesta correcta. Disculpe, pero estamos pensándolo. Todavía no decidimos cuál comprar. Sí, tenemos que mirar bien cómo se ven los colores y si la película se corta en el final. Yo creo que en 4 horitas nos vamos a decidir. Ay, llamaré a seguridad. Todo es una algarabía en el carnaval de la ciudad, Cubanito. Toda la gente de la ciudad salió a festejar. Mirá, estamos en fecha de carnaval. Los niños se divierten jugando con la espuma. ¡Espuma! ¡Qué divertido! Hay comida de todas las regiones. ¡Uy! Me pregunto si habrá milanesa con puré. Las calles están repletas de personas disfrazadas. ¡Qué divertido! ¡Disfraces! ¡Milanesas con puré! Y lo más importante es el gran premio en dólares que se le dará al mejor disfraz de la noche. ¿Escucharon, niños? Habrá un premio para el mejor disfraz. Con ese dinero podríamos comprar una casa nueva. ¡Milanesas con puré! ¡Casimocho! ¿Estás escuchando? ¡Tenemos que ir a ese carnaval! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Vamos a comer milanesa con puré! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Esperen, me olvido mi bolso. Díganos, señor, ¿va a participar en el concurso? ¡Ay! ¡Me parece muy divertido el carnaval! ¡Peluchín! ¡Hola! ¡Hay alguien ahí! ¡Queremos comprar disfraces! ¡Tengo muchos casi dólares! Papá, parece que está cerrado. No parece, está cerrado. A ver, Lunita, vení. ¡Oh! ¡Métete por la ventana, dale! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Ahora, abrí la puerta! ¡Ay, Casimocho! ¡Eso está muy mal! ¡Problemas extremos requieren medidas extremas! ¡Tomaremos unos disfraces y después, cuando termine el carnaval, los devolvemos! ¡Listo, papá! ¡Wow! ¡Cuántas cosas! ¡Mira, papá! ¡El traje de Mario Bros! ¡Un traje de caca! ¡Este es para vos, Encito! ¡Yo quiero buscarme el traje de Superman! ¡Mira, un perrito! ¡No se acerquen! ¡Hola, perrito! ¿Cómo está el perrito? ¡Sea buenito y vaya de vuelta a dormir! ¡Oh! ¡Vamos, niños! ¡Tomen algo y salgamos de aquí! ¡Ay, mi mano! ¡Me mordió el perro! Papá, me parece que no era un perro. Parecía más un lobo. ¡Ay, no me asustes, hijo! ¡Y encima de luna llena! ¡No! ¡Me siento raro! ¡Ay, creo que me voy a desmayar! ¡Ay, ay! ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? Casimocho, ¿cómo te sientes? Papá, tenemos un problema. Sí, vas a tener que comprarte muchas maquinitas de afeitar. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué todos me miran así? Casimocho, ese perro no era un perro. Al parecer era un lobo y... bueno. Me van a decir que me convertí en un hombre lobo. ¿Dónde hay un espejo? A ver. ¡No, no, no! Bueno, Casimocho, tenemos que verle el lado positivo a las cosas. Sí, cuando tengamos casa, ya no necesitaremos un perro guardián. Y también podrás ahuyentar al cartero cuando traiga boletas para pagar. Y lo mejor es que podremos ganar el concurso de disfraces. Bueno, supongo que no es tan malo ser un perro en las noches de luna llena. Aunque me pican un poco las pulgas. Papá.
ropa, esas ya las tenías cuando eras humano. Vamos, chicos, aquí están los disfraces. Vístanse para el concurso. ¡Sí! ¡Ay, me pica el bigote en la cara! Papá, sé un buen perrito y no muerdas a nadie. Toma, papá, un hueso para que te entretengas. ¡Gracias! ¡Listo! Ya nos anoté en el concurso. En unos minutos comenzará. ¡Sí, mamá! ¡Está por ahí, me puede arrancar por la oreja, ¿no es cierto? Casi mucho, no se habla con la boca llena. Decía que si alguien me podía rascar la oreja. ¡Ay, casi mucho! ¡Vamos, niños, no se separen que hay mucha! ¿Niños? ¡Ay, ya se perdieron! ¡Tranquila, tranquila! ¡Que para eso soy un perro! ¡Yo los encontraré! ¡Ven por aquí! ¡Sí, aquí, aquí, aquí! ¡Ay, Casimocho! ¡Es un puesto de panchos! ¡Hay espumas! ¡Espumas para jugar! ¡Sirve también para afeitarse! ¿Me regala una, señor? ¡Vete de aquí, niña! ¡La espuma es para vender! ¡Hola! ¿Me da una espuma, por favor? ¿Cómo no? ¡Son 200 pesos! ¡Aquí tiene, buen hombre! ¡Peluchín! ¿Sos vos? ¡Cómo te extrañé! ¡Qué bueno que estés vivo! ¡Hola, niña! ¿Me conoces de alguna parte? Pero Peluchín, soy yo, Janita, ¿no te acuerdas de mí? No, no, no te recuerdo, lo siento. Amor, ya es tarde, ¿podemos ir al escenario? Peluchín, ¿conseguiste novia? Sí, es mi novia, la quiero, aunque es muy mandona. ¿Cómo dijiste? ¡Nada, nada, nada! ¡Vamos, camina! ¡Adiós, Janita! ¡Peluchín! Mira, Enzo, conseguí una espuma. Y yo conseguí dos. ¿Y cómo hiciste? Se las quité a esos niños. ¡Junita! ¡Vamos a divertirnos! ¡Guerra de espuma! ¡Sí! ¡Vamos, amor! ¡Ya tienes que subir al escenario! ¡Mucha suerte! ¡Ay, no se vale! ¡Yo quería un panchito! ¡Este hueso no sabe a nada! ¡Y continuamos con el concurso de disfraces! ¡Que pase el siguiente participante! ¡Bravo! 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 Casi mucho. Mamá, encontré a Peluchín. ¿El mono de peluche azul que vivía en nuestra casa? Sí, mamá. ¿Y sabes qué? Ahora tiene novia. ¡Ay, qué rápido crecen los monos de peluche azules! ¡Y ahora! ¿Qué pasa el siguiente concursante? ¡Wow, wow, 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 wow! Necesito que lo convenzan para que vuelva a casa. ¡Y ahora, el último participante! ¡Hola, hola, amigos! ¡Peluchín! ¡Vamos, amor! ¡Tú puedes! ¡Cállese, señora! ¡Él es mi amigo y no me lo va a quitar! ¡Janita! ¡Ustedes no entienden! ¡Él fue mi único amigo y lo extraño! ¡Felicidades! ¡El participante tiene 10 puntos! ¡Y la persona disfrazada de peluche azul es la ganadora! ¿Qué? ¿Persona disfrazada? ¿Cómo se llama, señor? ¡Ay, mi nombre es Juan Carlos! ¡Juan Carlos no es mi peluchín! ¡Ay, niña! ¿Cómo puedes pensar que mi marido va a ser un peluche de verdad? ¡Mamá! ¡Al final, solo era un disfraz! ¡No como yo que me convertí en lobo! Bueno, sobre eso... No me digas que... ¡Papá! ¡Era una máscara! Con los niños pensamos que sería divertido jugarte una broma. Ya sabes, por el carnaval. ¡Ay, me la pasé chupando un hueso en la calle! Mamá, con Lunita estuvimos pensando y creo que ya no nos gusta más el carnaval. Ay, llamamos 4 horas sin ver ningún cartel. Casimocho, al parecer estamos perdidos. ¿Seguro que es por acá el camino? ¿Casimocho? ¡Casimocho, estás durmiendo! ¿Qué? ¿Ya está el desayuno? Para mí, pan con manteca. ¡Casimocho, te quedaste dormido manejando! ¿No? ¿Sí? ¿No?
pero... ¡Milagro es no quedarnos sin combustible todavía! En la última gasolinería, lo único que le eché al auto fue un aliento. ¡Vamos, mi príncipe! ¡Tú puedes! ¡Solo un poco más! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Este lugar está muy oscuro! ¡Busquemos un lugar para pasar la noche! ¡Pero puedes dejar de dormirte! ¡No estoy durmiendo! ¡Cierra los ojos para activar mi visión nocturna! ¡Busquemos algún lugar para preguntar dónde estamos! ¡Ja! ¡Preguntar es para los inseguros! ¡Sé exactamente dónde estamos! ¡Oh, oh! ¡Nos quedamos sin combustible! ¡Ya sé dónde estamos! ¡Estamos perdidos! ¡Con cuidado, niños! ¡Caminen despacio! ¡Miren para sus alrededores! ¡No vaya a ser que los ataque una vizcacha! Papá, ya deja de querer asustarnos. ¿Qué pasa, hijo? ¿Acaso te doy miedo? No, gracias. Ya tengo demasiado miedo. No necesito más. ¿Cómo te va a dar miedo el campo? Más miedo le tengo a la ciudad, donde te descuidas y te roban. ¡Miren! ¡Aquí hay un cartel! ¿Lo ven? ¡Ya no estamos más perdidos! ¡Nos encontramos en... Transilvania! ¿Esto quedará cerca de Palermo? ¡Miren! ¡Ahí hay un bar! ¡Hola! ¿Pueden servirnos algo de comer? ¡Casimocho! ¡Vinimos a preguntar por un lugar para quedarnos! ¿Seguro? ¡Esas hamburguesas de rata parecen apetitosas! ¡Señor! ¡Buscamos un hotel para dormir! ¿Sabe si hay alguno? ¿Ustedes son extranjeros? ¡No deberían estar en este lugar! ¡Transilvania es muy peligroso! ¿Podemos dormir aquí como hace ese hombre? No, no. Solo lo dejamos dormir porque está tan borracho que lo despertamos cada una hora y nos pide de nuevo la cuenta. Señor, no pude evitar escuchar su dilema. Quizás lo pueda ayudar. ¿Necesitan dónde pasar la noche? ¡Ah! ¡Hola, señor de aspecto intimidante! Si necesitan un lugar, en el castillo de mi amo hay mucho. ¡Serán muy bienvenidos! Perdón, es por el escorbuto. ¿Escucharon, familia? ¡Tenemos muy buena suerte! Papá, ¿qué habíamos hablado? Sobre si se te acerca un extraño y te ofrece algo. ¡Ah! ¡Es verdad! Por casualidad, no nos va a ofrecer dulces, ¿verdad? No, no. Nada de dulces. ¡Ah! ¡Entonces está todo bien! ¡Aceptamos! ¡Ay, papá! ¡Bienvenidos a la mansión del Conde Drácula! ¡Wow! ¡Deben tener mucho dinero, Drácula! Papá, es Conde. Bueno... ¡Debe tener mucho dinero el Conde Drácula! ¡No, papá! ¡Drácula es Conde! ¿Y qué esconde Drácula? ¡Ay, déjalo, déjalo! ¡Pasen por aquí! ¡Y límpiense el barro antes de entrar! ¡Sí, sí! ¡A la piruleta! ¡En esta sala entraría mi antigua casa! ¡Esperen aquí, que le avisaré a mi jefe! ¡Señor, le dije que se limpiara los pies! ¡Ah, sí! ¡Amo! ¡Amo! ¡Tengo noticias! ¡Ay, no, Igor! ¡No me quiero ser mala sangre! ¡No, amo! ¡Son buenas noticias! ¿Acaso encontraste una solución para mi soledad? ¡Años y años buscando una compañera que me dé un hijo! ¡Un heredero para mi reino del terror! ¡Pero siempre termino comiéndomelos! ¡Encontré una persona que podría ser su hijo! ¡Es igual a usted cuando era joven! ¿Es verdad lo que dices? ¿Y qué estamos esperando? ¡Vamos! ¡Espere que abra la puerta! Casimocho, deberíamos irnos de acá. ¿Acaso no escuchaste las historias del Conde Drácula? Dicen que es un vampiro y a la noche se alimenta de sangre. Son cuentos solamente para asustar a los niños. Al igual que las momias, los vampiros no existen. Papá, ¿qué te da más miedo, la momia o Drácula? A mí me da más miedo el Malamem. ¿Quién es el Malamem? No lo sé, pero siempre que la gente reza dice: ¡líbranos del Malamem! ¡Bienvenidos a mi hogar! ¡Soy el Conde Drácula! ¡Uy! ¡Se dieron cuenta, niños! ¡Papá, el parecido es increíble! ¡Sí! ¡Es igual a Brad Pitt! Gracias por compartir esta comida junto a mí. Es bueno tener gente en casa. ¡De nada! ¡Gracias a usted por invitarnos! ¡La comida está exquisita! Es verdad. Igor sabe cocinar muy bien a las ratas. Es broma, es broma. ¡Ah! O quizás no. ¡Bueno! ¡Siempre!
Siempre estoy abierto a probar cosas nuevas. Una vez iba en el auto y me tragué un bicho. Señor, no se habla con la boca llena. Perdón, todavía no aprendí a hablar con la boca cerrada. No te preocupes, Casimocho. Aquí puedes sentirte como en tu casa. ¡Excelente! Casimocho, baja ya esos pies sucios de la mesa. ¡Ay, si mis pies están súper limpios! El otro día fui a una curandera y me sacó todo lo que tenía. ¿Y qué tenías? 200 pesos. ¡Ay! Se me cayó el tenedor al suelo. Disculpen, lo levantaré. ¡Ay! ¿Qué pasó, papá? ¡Algo me mordió! Fue una vizcacha. Yo la vi. Estaba debajo de la mesa. ¿Vieron, niños? Les dije que las vizcachas eran peligrosas. ¡Ay! ¡No me siento bien! No se preocupen, seguramente está cansado por el viaje. Igor, llévalo a mi cuarto para que descanse. Ustedes, acompáñenme. Les mostraré su habitación. Por su padre. ¿Por qué no lo trajeron al mismo cuarto que nosotros? Creo que es obvio lo que está pasando acá. ¡A papá! ¡Lo mordió Drácula! Y ahora se va a convertir en Spider-Man. No, Luni. Seguramente se transforma en un vampiro. ¡Ay, niños! ¡No me asusten! ¡Vamos! ¡Tenemos que abrir la puerta! Yo sé abrirla. Solo consíganme un clip, un cordón de zapatilla y un jugo. Tengo sed. Listo. Fue muy fácil. ¡Janita! ¿Cómo sabes abrir puertas? Lo vi en un tutorial de TikTok. Bueno, vamos a buscar a su padre. ¡Sí! ¡Separémonos! ¡Ay! ¡Tengo mucho frío! Pronto serás mi hijo y juntos sembraremos el caos en este mundo. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Bienvenido a la muerte, hijo mío. Eres el todopoderoso, el príncipe Nosferatu. Te llamaré Draculito. ¡Draculito! ¡Qué nombre más gracioso! Vamos, hijo. Quítate esas pocilgas y vístete como un verdadero vampiro. ¡Sí, padre! ¡Ay! Ya lo puedo imaginar. Padre e hijo causando el terror en el mundo. Estoy tan orgulloso. ¡Mira, padre! ¡Ya estoy listo! ¡Dracumocho! Bueno, me parece que ya no estoy tan orgulloso. ¡Casi mucho! ¿Cómo te escapaste? ¡Qué bien que huele! ¡Ay, mi niño! ¡Esta será tu primera comida! ¡Atrápala y aliméntate de su sangre! ¡Sí, padre! ¡Vamos, Lunita! ¡No hagas ruido! ¡Janita! ¿Por qué estás leyendo? ¿No ves que estamos buscando a papá? Miren, encontré este libro sobre vampiros. Dice que solo se lo puede matar con una estaca al corazón, con la luz del sol o con un ajo. ¿Y cómo matas un vampiro con un ajo? Supongo que se lo entierras en el ojo. Pero si papá se convirtió en un vampiro, no quiero que lo matemos. Acá también dice que si matas al vampiro original, todas las personas que se transformaron vuelven a la normalidad. Entonces, tendremos que matar a Drácula. ¡Hermanas! ¡Vamos a la cocina a buscar ajo! ¡Sí! ¡Te voy a atrapar! ¡Te voy a atrapar! ¡Ay! Oh. ¡Ya te tengo! ¡Chan! 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 Acá es cuando genero tensión dramática para el capítulo. ¡Draculito! ¿Dónde estás, hijo? ¡Se te acabaron las fechorías, Drácula! ¡Vamos, hermana! ¡Ahora! ¡No! ¡Ay! ¡Esperen! Siempre que como ajo, me da acidez. ¿Qué? ¿Pero que no le hace daño? Para mí que no es Drácula. Es una persona normal. ¿Acaso una persona normal podría hacer esto? ¡Ay! ¡Se transformó en murciélago! ¡Ahora es mi oportunidad! ¡No! ¡Suéltame! ¡No! ¡Estamos afuera! ¡El sol! ¡No! ¡No! ¡Mi Lunita! ¡Ahora sí! ¡Casimocho! ¡Volviste a la normalidad! ¡La normalidad en mí está sobrevalorada! ¡Ay, mi vida! ¡Miren, niños! ¡La ropa del conde me queda excelente! ¿Así?
ese juego con nuestra nueva casa. ¡Aquí está su jugo, amo! ¡Al final! ¡Esta vez por fin salió todo bien! ¡Ahí está Drácula! ¡Es él! ¡Vamos a quemarlo! ¡Familia! ¡Les tengo que decir algo! ¡Que corramos, ¿verdad? ¡Sí! ¡Ay, esta aventura de buscar una nueva casa no funcionó! ¡Mejor volvamos a la ciudad pirulina! ¡Ahí conseguiremos un nuevo hogar! ¿Y puedo tener mi propio cuarto? ¡Vamos, familia! ¡Una vez más! ¡Vamos de paseo! ¡Pi, pi, pi! ¡Con un viejo feo! ¡Pi, pi, pi! ¡Oye! ¡Eso es un insulto para mí! Perdón, Igor, pero solo podríamos hacer silencio por una hora. Ya me duele la cabeza de esa canción. ¡Yo puedo ayudarla, Amarita! ¡Voy a hacerle ruido de bosque para que pueda descansar! ¡Vamos de paseo! ¡Pi, pi, pi! ¡Igor! ¿Podemos parar para ir al baño? ¿Otra vez? ¡Ya paramos como 20 veces! ¡Es por la canción! ¡Siempre me da ganas de hacer pipí! Casi mucho, tenemos que hacer algo. Por ningún motivo podemos llevar a Igor a casa. ¿Por qué no? ¿Ustedes no me pedían siempre que querían una nueva mascota? Eso no es una mascota. Eso es... ¡yo ni sé lo que es! ¡Ah, papá! ¡Huele muy mal! Y encima no paró de tirarse pedos ninja. ¿Pedos ninjas? Sí, pedos silenciosos, pero mortales. ¡Ay, Encito! ¡Tus chistes apestan! ¡Casi mucho! ¡No quiero que ese hombre venga a vivir con nosotros! ¡Familia! ¡Hay que aprender a ser más tolerantes con los demás! ¡La tolerancia es el alimento de la sabiduría! ¡Listo! ¡Ya terminé! ¡También hice caca! ¡No, no me lo cuentes! ¡Ay, ahora no me puedo sacar esa imagen de la cabeza! ¡Vamos de paseo! ¡Pi, pi, pi! ¡Tolerancia! ¡Tolerancia! ¡En un auto feo! ¡Pi, pi, pi! ¿Familia? ¡Necesito ir al baño de nuevo! ¡Ahora vuelvo! ¡Familia! 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 ¡Ah! ¡Por fin la tranquilidad! ¡Vamos de paseo! ¡Era una broma! ¡Era una broma! ¡Recuerdos! ¡Ya me imagino cuando lleguemos! ¡Todos los vecinos saldrán a recibirnos como héroes! ¡Casi mucho! ¡Casi mucho! ¡Casi mucho! ¡Casi mucho! ¡Casi mucho! ¡Puedes abrir los ojos! ¡Sí! ¡Llegamos! ¿Y dónde están los vecinos recibiéndonos? Parece que no somos tan populares. Papá, cuando sea grande quiero ser como vos. ¿De verdad? Sí, para tener un hijo tan genial como yo. ¡Familia! ¡Miren! ¡Aquí es donde estaba nuestra casa! ¡Ahora solo hay escombros! ¡Ay! ¡La tele! ¡Y el sillón! ¡Y los chocolates que había escondido debajo de la cama! Bueno, supongo que tendremos que empezar de nuevo. ¡Ay! ¡Y las milanesas que había en la heladera! ¡Las milanesas! ¡Ya está! ¡Quedó genial la carpa! ¡Amor! ¡Esta será nuestra habitación! ¡Qué bien, Casimocho! ¡Ya terminé de armar la de los niños! ¡Oigan! ¿Y por qué la mía no se ve así de bonita? ¡Ay! ¿Papá, querés que lo prenda yo? ¡No! ¿Papá, querés que lo prenda yo? ¡Ay, bueno, el señor Boy Scout! A ver cómo prende el fuego. ¡Ay, así no se vale! Bueno, ya comimos, ahora a bañarse y a la cama. Pero papá, si no tenemos baño, ¿cómo vamos a hacer? Tu padre ya pensó en todo. Vamos, familia, métanse todos. Hoy nos toca baño familiar. Mamá, ¿quieres decirle algo? Hijos, definitivamente tengo que hablar con él. ¡Buenos días! ¡A levantarse! ¡Que hay escuela! ¡Ay! Pero papá, no tengo ni el uniforme ni la mochila. Encima, ni siquiera tengo un lápiz. ¡Ja! ¡Adivinen! Papá se quedó toda la noche despierto buscando entre los escombros. Y encontré sus cosas de la escuela. Bueno, todo menos los lápices. Pero pueden usar este carbón para escribir. ¡Ay! ¡Qué preciosos que están! Bueno, ahora tráiganme notas muy altas. ¡Sí, papá! ¡Estos chicos! ¡Casimocho! ¡Esto es un
No podemos vivir así. No tenés trabajo, no tenemos casa. Nuestra familia se está desmoronando. Es verdad, no sé lo que estoy haciendo. Siempre me sale todo mal. Yo lo intento, pero tengo mucha mala suerte. Bueno, pero tenemos que pensar en algo. Tengo tanta mala suerte que si compro un enano, seguro me crece. Si al menos sabiera construir una casa. Si al menos supieras hablar. No voy a rendirme ante mi mala suerte. Bueno, Casimocho, a trabajar. La mala suerte me sigue a todas partes. Oh, ¿y ahora? ¿Quién podrá ayudarme? ¡Yo! ¡Oh! ¡Es Casimocho el constructor! ¿Me llama usted? ¡Entonces voy con Casimocho! ¡Es quien yo soy! Pero esa no es su canción de siempre. Es que la otra me la demandaron por copyright. Esta canción también me parece familiar. No importa, he venido porque alguien necesita una casa. ¡Sí! 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 ¡A la piruleta! Aquí sí que hay trabajo, pero no importa. En una hora puedo tener la nueva casa totalmente lista. ¡Muchachos, bajen las maderas! ¡Así, así! ¡Pongan todo allí! ¡Sí! ¡Por fin mi mala suerte está desapareciendo! Aquí tiene. Esta sería la factura del trabajo. Todo completito le saldría $100,000. ¿Qué? ¡Pero pensé que la construían gratis! ¿Qué? ¡Gratis! ¿Escucharon, muchachos? ¡Trabajemos gratis, sin ganar dinero! ¡Suban todo al camión! ¡Mire, Casimocho! ¡Lo aprecio! ¡Pero llámeme cuando tenga dinero! ¡Vamos, muchachos! Definitivamente tenemos que hacer algo con tu mala suerte. Y recuerda, si quieres que tu novia regrese, lo primero que debes hacer es dejar de pegarle. Gracias, señora del vudú. Sus consejos son muy sabios. ¿Qué pasa al que sigue? Hola, ¿usted es la señora del vudú? Soy conocida por muchos nombres, pero los nombres carecen de importancia. Tú deberías saberlo, Casimocho. ¡Apa! ¡Adivinó mi nombre! No solo eso, sé con exactitud lo que viniste a buscar. ¿De verdad podrás curar mi problema? Solo debes conseguirme 4 cosas. Algo de tus muertos, algo de tu cuerpo, algo de tu ropa y algo de tu cabeza. ¡Wow! Parece bastante fácil. ¿Lo ves, amor? Siempre hay que confiar en las personas extrañas y misteriosas. ¡Listo, señora del vudú! ¡Ya tengo lo que me pidió! ¡Muy bien! ¡Colóquelo en la olla! ¡Hakuna Matata! ¡Hakuna Matata! ¡Listo! ¡Aquí tienes un muñeco vudú! ¿Qué? ¡Pero esto no es lo que quería! ¡Yo solo quería un hechizo para dejar de tener mala suerte! ¡Ah! ¡Y vaya que lo necesita! ¡Nunca fallo en adivinar lo que las personas quieren! ¡Ay! ¡Nunca podré sacarme esta mala suerte! ¡Casimocho! ¡La decepción, la rabia, el sentirse menos! ¡Son veneno en nuestra propia alma! ¡Debes aprender a ser positivo y valorar lo que tienes! ¡Recuerda! ¡Nadie puede ver el sol en un día nublado! ¡Ay, gracias! ¡Sus palabras me sirven muchísimo! ¡Ahora págueme, por favor! ¡El muñeco más el consejo serían $5,000! ¡Ahorita! ¡Valoremos nuestras piernas y salgamos corriendo! ¡Es el séptimo cliente que se me escapa esta semana! ¡Tengo que poner una puerta! ¡Ay, amor! ¡Me siento muy bien! ¡No estaba apreciando la buena suerte que tengo! ¿A qué te refieres, Casimocho? ¡Tengo unos hijos hermosos! ¡Y te tengo a ti, que siempre me acompañas en mis locuras! ¡Presiento que todo se solucionará! ¡Mira, papá! ¡Construyeron nuestra casa! ¡Es un milagro! ¡Al parecer, al cambiar mi visión de la vida, vuelve a fluir la buena suerte! ¡Aquí están sus llaves, señor! ¡Gracias! ¡Siempre he querido tener una casa bonita en un barrio! ¡Momento, momento! ¡Esta es mi casa! ¡Igor! ¿De dónde sacaste el dinero para repararla? Bueno, cuando me fui del castillo de Drácula, me traje algunas cositas. ¡Bien! Y pensar que Encito quería abandonarlo en la ruta. Pero papá, vos fuiste el que lo dejó cuando se fue a hacer pipí. ¡Cállate la boca! ¡Que nos arregló la casa! Tranquilo, señor Casimocho. Ya estoy acostumbrado a que no me quieran. Pero ¿saben qué? Yo aprendí a perdonar. Y usted y su familia pueden vivir en mi casa. ¡Sí! ¿Vieron, chicos? ¡Es re buenito el monstruito! ¡Casimocho! ¡No le digas así! ¡La buena suerte volvió a Casimocho!
llegan las tortugas ninjas. ¡Ay! ¡Está mirando mi programa favorito! ¡Yo también lo quiero ver! Bueno, Casimocho, al menos nos dejó vivir en el garage. ¡Ay! ¡Al final! ¡La mala suerte nunca se me fue!